Ready, María? Muy buenos días en esta mañana, todo aquel que nos está escuchando por este medio de las redes sociales, por esta plataforma. Queremos dar gracias al Señor porque hoy es un día nuevo, ¿verdad? Es un día especial, como todos los días, ¿verdad? Que el Señor nos regala. Pero en este día es un día muy especial porque estamos celebrando el Día de las Madres. So, quiero dar una felicitación de parte de nuestra iglesia, Life Church, para todas las madres, ¿verdad? Feliz Día de las Madres y que se la pasen súper especial en este día que el Señor hizo y lo hizo especialmente para cada uno de nosotros, en especial a toda aquella que es madre, ¿verdad? Quiero darles nuevamente la bienvenida, ¿verdad? En esta mañana a nuestra iglesia Life Church, a nuestro servicio en español. Voy a estar dando los anuncios antes de comenzar, ¿verdad? Quiero comenzar con una oración. So, vamos a orar, ¿verdad? Darle las gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? De poder abrir nuestros ojos en esta mañana y poder estar aquí, aunque sea a través de esta plataforma, ¿verdad? Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, Señor. Padre, porque sabemos, mi Dios, que tú hasta aquí nos has guardado, mi Dios, que tu misericordia es nueva cada mañana, mi Dios, y que permitiste que abriéramos nuestros ojos, Padre, para poder ver las maravillas y la grandeza de tu misericordia. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, mi Dios, Señor, que tú estés presente, mi Dios, en estos momentos, Padre, en que tu palabra va a ser compartida, mi Dios, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo venga, mi Dios, y tome este lugar, esta plataforma, mi Dios, todos los medios, y que bendigas a cada uno que nos está escuchando, que nos está mirando a través de las redes sociales. Bueno, mis hermanos, los anuncios de esta mañana es nuestro pastor, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, no estará con nosotros en esta mañana. Pedimos sus oraciones por nuestro pastor y por nuestra pastora Sister Crow. Ellos estarán viajando a la ciudad de Nuevo México. Nuestra hermana, uno de sus hermanos, falleció estos días pasados y estarán yendo al funeral. So, pedimos sus oraciones, ¿verdad? Para que Dios los guarde en el viaje hasta la ciudad, al estado de Nuevo México. También les pedimos las oraciones por la familia Giddings, que Dios les dé fortaleza, ¿verdad? En la pérdida de nuestro hermano Bill, gran hombre de Dios, hombre de oración, ¿verdad? Lo recordamos como un hombre que siempre, ¿verdad? Cuando había oración, cultos de oración, los domingos, miércoles, él estaba presente. Les pedimos, ¿verdad?, por nuestra hermana Chema, que los mantengan en oración, ¿verdad?, en estos tiempos. Si gusta más información sobre el funeral, vaya a la página de Life Church y ahí mismo la encontrará. Hermanos, también queremos decirles, ¿verdad?, sobre nuestras clases de los miércoles, el pack en inglés y en español. El de inglés será en la página de Life Church, el de español será en la página de LC Educación Cristiana a las 7 de la tarde, los miércoles, para que usted tenga algo en qué estudiar, ¿verdad? La palabra del Señor. Hermanos, voy a estar pasando, ¿verdad? Para, si usted quiere contribuir con las ofrendas y los diezmos del Señor, ya sabe, ¿verdad? Que estamos, dónde estamos ubicados, diferentes maneras de poder, ¿verdad?, contribuir con las ofrendas y el diezmo del Señor. Lo puede hacer de diferentes maneras. Una de las maneras es poder mandarlo por correo a la dirección 2442 Olenson Road, Abilene, Texas 79603. Traerlo a las oficinas, ¿verdad? Alguien está ahí de 8 a 12 de la mañana. Todos los días puede pasar por la oficina y dejar sus sobres, sus contribuciones. Y poder hacer eso. También está una manera de enviarla por text. Ahí nuestro hermano Albert va a estar poniendo en la pantalla, ¿verdad?, cómo hacer eso, ¿verdad?, para no perder mucho el tiempo, pero usted lo puede escribir y así hacer eso para que pueda contribuir, hermano. Yo sé que el Señor ha sido fiel, ¿verdad? Yo sé que el Señor ha sido fiel. Muchos tenemos trabajo, muchos quizás no, pero aún así el Señor, ¿verdad?, no, su mano de Él no se ha cortado para con nosotros y seguimos siendo de bendición. So, vamos a bendecir a la casa del Señor, ¿verdad?, también.
hermanos, antes de entrar a la palabra, si usted tiene alguna necesidad, mi hermano, hermana, por favor, escríbala allí. Alguien va a estar en contacto, si no ahorita, en cualquier momento, ¿verdad? Va a estar en contacto, cualquiera que sea su necesidad, sea de sanidad, sea de finanzas, sea de cualquier índole, ¿verdad? Vamos a estar orando, hermanos, vamos a estar orando. Yo creo fielmente, fervientemente, que el Señor nos escucha, ¿verdad? Y usted también sabe que el Señor escucha el clamor, la necesidad, ¿verdad? Que aún que antes nosotros la digamos, Él ya la conoce, ¿verdad? Pero si usted quiere que nosotros, ¿verdad? La iglesia, los hermanos, oremos por tal necesidad, siéntase libre de escribir su necesidad. Voy a leer el Salmo 138, versículo 3. Dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma, ¿verdad? Ahí vamos a orar, si usted tiene una necesidad, abra su corazón, ¿verdad? Levante sus manos, arrodíllese ahí donde está, ¿verdad? Con la familia, si está solo, si está con la familia, y vamos a orar, vamos a clamar al Señor por un momento, ¿verdad? Por un momento, sabemos que Él es el que escudriña los corazones, Él es el que lo conoce todo, pero vamos a clamar creyendo en fe que Él lo hará. So, Padre Dios, Padre bendito, Señor, en este momento te entregamos toda necesidad, mi Dios. Padre, sea de cualquier necesidad, mi Dios, sea de sanidad, sea de finanzas, sea, Padre bendito, algo que está obstruyendo, mi Dios, Señor, esa comunión contigo, mi Padre Dios, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú tienes el control, mi Dios, que tú respondes, Padre, que tú nos fortaleces en medio de la angustia, mi Dios, en medio del caos, en medio del problema, mi Dios, Señor. Tú eres el poderoso, mi Dios, tú eres el Dios fuerte, mi Dios, Señor, tú eres el mismo ayer, siempre, por los siglos de los siglos, mi Señor, tú eres, Padre bendito, el que conoce, Señor, los corazones, Padre, tú eres el que ha mirado el sufrir de un pueblo, mi Dios, Señor, Padre, que no ha entendido, mi Dios, Señor, Padre, pero tú escuchas el clamor, mi Dios, Señor, Padre, tú, mi Dios, inclinaste tu oído para que nosotros, Padre bendito, Señor, sintiéramos, Padre, el abrazo tuyo, Padre Santo. Padre, en este momento, mi Dios, yo sé que tu Espíritu Santo puede llegar a cualquier lugar, mi Dios, en esos hogares, en estos momentos, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que les traiga confortamiento, mi Dios, Padre. Que sea el que les traiga, Padre, la revelación que ellos necesitan, mi Dios, Señor, Padre. Sabemos que tú sigues sanando, mi Dios, que tú no has cambiado, mi Dios, porque tu palabra nos dice que tú eres el mismo, mi Dios, Señor, Padre, que no es por tus llagas, nosotros ya aún fuimos sanados, mi Dios, Señor, Padre, que tú eres el que das esa paz, Padre Santo, que el mundo no la conoce, mi Dios, pero a todo aquel que a ti te conoce, Señor, podrá vivir, Señor, en tranquilidad, en paz, Señor. Te entregamos a ti todo aquello que está perturbando nuestros corazones, mi Dios, Señor. Y en este momento, mi Dios, que vamos a, Padre bendito, a escudriñar tu palabra, mi Dios, Señor, que tú seas el que abra, Padre, nuestro entendimiento espiritual, mi Dios, Señor, Padre. Padre, que tú, mi Dios, Señor, Padre, lleves esa palabra, mi Dios, a cada corazón, a cada hogar, mi Dios, con entendimiento, mi Padre. Padre bendito, yo te pido, mi Dios, Señor, que seas tú, mi Dios, el que unja mi boca, Padre, mis labios, Padre, para traer tu palabra, mi Dios, que tú me has entregado, mi Dios, para entregar a todo aquel que la vaya a escuchar en este momento, más tarde, mi Dios, Señor. Padre bendito, en tus manos me pongo, mi Dios, Señor, Padre. Padre bendito, y te doy gracias por esta oportunidad que tú me estás dando, mi Dios, Señor, Padre. Padre bendito, te pido, mi Dios, que me fortalezcas, Padre Santo. Padre bendito, que no salga nada de mi boca, que no provenga de ti, mi Dios, Señor, Padre. Padre bendito, Señor, en tus manos estoy, mi Dios, Señor, Padre. Padre bendito, te damos gloria y honra. Gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, si tiene ahí su Biblia juntamente conmigo, empiece a abrir, si quiere irse al libro de Mateo conmigo, si quiere apuntar en una hojita por ahí, córrale, agarre su pluma, ¿verdad? Y vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a, de una manera, aprender lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos ha venido diciendo, ¿verdad? A través de su palabra. En esta mañana, ¿verdad? Es un privilegio estar aquí, hermanos.
aunque todavía no estoy muy cómoda con esto de las cámaras, pero yo sé que el Señor está obrando, hermanos. Está obrando en cada uno de nosotros a través de toda esta situación, a través de todo este caos que se ha estado viviendo, a través de las circunstancias, ¿verdad? Sabemos que el Señor está obrando porque Él no duerme, hermanos. Él está siempre, ¿verdad? Atento, Él está en control, más que nada, Él está en control de toda situación, ¿verdad? No, Él no se le ha ido nada de las manos, ¿verdad? Él tiene todo en control, Él tiene todo en sus manos, hermanos. Yo voy a estar leyendo en Mateo 24:44. So, vaya conmigo ahí, Mateo 24:44. Dice, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Verdad? Dice, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá de la hora que no pensáis, a la hora que no sabemos, ¿verdad? No hay un tiempo exacto, no hay una fecha. Yo le puse en este mensaje, hermanos, hay un, ¿verdad? Estar preparados en todo tiempo, estar listos, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad? Aquí en Mateo nos está diciendo que estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. So, nadie puede saber decirnos, ¿verdad?, una hora exacta cuando la venida del Señor va a ser, porque la Biblia no lo menciona. Pero yo voy a estar leyendo, hermanos, en Mateo 25, en una de las parábolas, ¿verdad?, después de que el Señor, ¿verdad?, en el Mateo 24, si usted lo ha leído, puede ver los acontecimientos, ¿verdad?, que iban a estar pasando antes de la venida del Señor. Él da varias parábolas, creo que son tres, una en el 24, lo último, la del 25 y otra en el mismo 25. Son tres parábolas, yo voy a estar hablando de la segunda, que empieza en el 25, las parábolas de las 10 vírgenes. De las diez vírgenes, o voy a leer Mateo 25, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Verdad? Hemos escuchado, ¿verdad?, muchos, quizás usted ha escuchado muchos mensajes sobre las 10 vírgenes, ¿verdad? 5, las 5 prudentes, las 5 insensatas. Les voy a hablar rapidito, hermanos, antes de entrar en el mensaje, de escudriñar el mensaje 25, ¿verdad?, de las parábolas. Un poquito, bien poquito, hermanos, no quiero tomarme mucho tiempo en las tradiciones o en la manera en que los hebreos festejaban sus bodas, hermano. Por eso el Señor, ¿verdad?, cuando habla en sus parábolas, hablaba de una manera que ellos entendieran, la persona que el grupo de personas, la persona que estaba recibiendo el mensaje, entendiera, porque ellos se podían identificar, ¿verdad? Las fiestas de los hebreos en cuestión de las bodas era algo grande, era algo especial, era algo bien importante. Como les digo, nada más voy a tocar un poquito, si usted quiere ir a estudiar más, hágalo para que aprenda el por qué, como Jesús les hablaba, ¿verdad?, en esta parábola de las 10 vírgenes. La primera etapa, los padres y el novio, ¿verdad?, llegaban a un acuerdo y se hacía. En una etapa, es en tiempos, ¿verdad?,
La segunda etapa eran los novios y los amigos. Venía un desfile, un cortejo, ¿verdad? Nosotros le llamábamos una corte de honor, ¿verdad? Las damas de honor eran las que acompañaban, en este caso, a la novia, ¿verdad? La tercera etapa era la fiesta, que duraba una semana. Era bien importante, la fiesta era lo más importante, pero había un lapso de tiempo entre la segunda etapa, en cada etapa, pero entre la segunda y la tercera. No había a veces tiempo en cuando el novio iba a regresar. No había una fecha de cuando él tenía que alistar todo lo que tenía que tener listo para su futura esposa, para la novia, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, la novia esperaba, ella no sabía cuándo venía el novio. Cuando el novio llegaba, se hacía la fiesta. Y se dice, ¿verdad?, en diferentes, según la realice, que en los caminos había el cortejo de honor, los amigos, ¿verdad?, los que eran invitados, y cargaban unas antorchas con ellos en las orillas para alumbrar el camino. Esas antorchas, ¿verdad?, me imagino que eran con el palo que les ponen la agarra y la llenan de aceite para que se alumbrara, ¿verdad? Pero duraba tanto a veces el novio en llegar con la novia, para venir por la novia o la novia, que muchos se cansaban de esperar y mejor se iban a sus casas, mejor se iban, se sentían cansados, ¿verdad? Se iban y se perdían la fiesta, ¿verdad? Y muchos de los que a veces o no somos invitados o no vamos a la fiesta, después escuchamos que la fiesta estuvo bien bonita, que se hubo un, lo que haya sido, ¿verdad? El programa y todo, y lo, ay, ¿por qué yo no fui? Aunque a veces somos invitados y no asistimos, ¿verdad?, a tal fiesta, pero luego nos enteramos de lo que pasó y nos de cierta manera nos entristecimos. Porque no asistimos, porque vino otro compromiso, por lo que haya sido, pero no fuimos parte de tal fiesta. Por eso digo, ¿verdad? Para ellos era bien importante, era lo más importante, la fiesta, ¿verdad? La boda. Pero vamos a hablar de las cinco, ¿verdad? En el verso 2, dice, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. O sea, todas fueron invitadas, las 10, tanto las insensatas como las prudentes fueron invitadas a tal evento, ¿verdad? A tal fiesta, a la boda, ¿verdad? Y vamos a definir rapidito, ¿verdad? Lo que significa ser prudente, dice actuar bien, hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, ser cautelosos, moderados, sensatos, precavidos, para evitar posibles dificultades, males e inconvenientes a futuro y respetar tanto la vida de uno como la vida del otro. Insensato, dice, es inconsciente, irresponsable, ligero, tonto, necio, absurdo, inmadurez en sus actos. Y en alguna parte podemos encontrar que insensato significaba naval, que venía siendo aquel que habla que era uno de los reyes, esposo de Abigail, otra historia que no me voy a meter ahí, pero significaba insensato, necio, ¿verdad? La palabra que puede usted conocer sería tonto, aunque se oiga un poco brusca, pero esa es la definición, ¿verdad?, que define entre la prudencia y la insensatez. Y dice en el versículo 3, dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, ¿verdad? Ahí podemos ver ahora sí lo que empieza la insensatez, la falta de prudencia, dice, no tomaron consigo aceite, más las prudentes, en el 4 dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, ¿verdad? Ahí podemos ver, ¿verdad?, el contraste entre las dos, unas prudentes, otras insensatas. ¿Qué significaban las lámparas? Eran luces, se utilizaban simbólicamente la luz que describía una vida abundante, la presencia divina o la dirección de la vida ante la oscuridad, ¿verdad? Eso lo podemos saber aquellos que leen la palabra, lo que significa el Señor, lo que significa la palabra. Es luz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el evangelio es lo que significa esta lámpara. En el Salmo 119, versículo 105, dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino, ¿verdad? Y estas mujeres sensatas, prudentes, prudentes, iban preparadas con su aceite, con su lámpara. Aún las insensatas no llevaban su lámpara, pero no llevaban el aceite. ¿Qué significa el aceite? Dice, en la Biblia tiene un significado simbólico y divino. Representa al Espíritu Santo y su accionar. Representa su santidad, su unción, ¿verdad? Es bien importante entender estas partes para poder entender, si no todo, un poco lo que el Señor nos estaba queriendo decir y nos está queriendo decir a través de esta parábola, ¿verdad? Entender qué es la lámpara, entender qué es el aceite, porque lo necesitamos, ¿verdad? Ellas lo necesitaban, nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Y regresándome un poquito, ¿verdad? Al principio dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿verdad? Me regreso un poquito para decir, ¿quién era el esposo? El esposo era Jesús. Es nuestro Señor, es al que nosotros mismos estamos esperando hasta el día de hoy. Y que no nos hemos cansado de esperar y predicar su santa palabra y decir que creemos que el Señor viene pronto. Porque podemos ver en el 24, ¿verdad? Donde el Señor anuncia los acontecimientos antes de su venida. Y eso es lo que estamos esperando con un fervor, con un amor, aunque muchos... ¿verdad? Pareciera que no, pero hermano, esta es palabra del Señor para animarte, que creas, que te mantengas firme, que no pierdas esa esperanza, ¿verdad? De que el Señor un día regresará por su iglesia, ¿verdad? Que un día regresará con poder y nos levantará y nos llevará, ¿verdad? A las bodas, hermano, a estar en su presencia, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad?, lo que estas mujeres, lo que estas vírgenes, vean la parábola, estaban haciendo. Estaban esperando al esposo, ¿verdad? Estaban esperando al esposo. Pero dice en el versículo 5, y tardándose el esposo, que es Cristo, cabecearon todas y se durmieron. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Recordemos, no nos enfoquemos en 5 nada más. Aquí dice que todas se durmieron y todas cabecearon. Las 10, ¿verdad? Las 10 cabecearon y se durmieron. Las 10 habían sido invitadas. Las 10 habían recibido la misma invitación, ¿verdad? A tal evento. Y las 10 se habían dormido. Las 10 se cansaron. Las 10 entraron en agotamiento, si así le podemos decir, para entenderlo. Las 10, ¿verdad? No dice las 5, no dice las otras 5, no. Dice que las 10 se durmieron, las 10 cabecearon y llegó, ¿verdad? El día. Yo te quiero animar, hermano, que te mantengas alerta, ¿verdad? Tú vas a tener que escoger en dónde tú estás, sean las 5 insensatas o las 5 prudentes, ¿verdad? Dice, manténgase alerta a pesar de la tardanza, a pesar del cansancio, de la espera. Él no tarda. Él no dio un día y no dio una fecha, pero los acontecimientos anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es bien importante eso, hermanos. Esto es lo que el Señor nos ha mandado a predicar en él. Bueno, a lo menos a mí, es predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y decirles que aunque parece que el Señor tardara, Él no tarda, ¿verdad? Él va a cumplir su promesa de que Él vendrá por su iglesia, aunque muchos les tengan porque no, que porque se ha tardado. Usted se tiene que mantener alerta, al igual que yo, al igual que cada uno de nosotros, escoger, si nos sentimos cansados, tenemos que recobrar fuerzas, ¿verdad? Voy a leer en 2 de Pedro 3:9, dice la palabra del Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que está buscando el Señor. El Señor no ha tardado, ¿verdad? El Señor no se ha tardado, Él no le podemos tener por tardado, pero Él quiere que muchos vengamos al arrepentimiento, ¿verdad? Para que entonces Él haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Él es soberano, Él es el Dios todopoderoso, Él es el que tiene todo, ¿verdad? En sus manos. Nosotros no somos nadie para cuestionar cuándo viene el Señor, por qué se ha tardado, pero sabemos que aunque el Señor tardase, ¿verdad? Por
por amor a aquellos que aún no le han aceptado. Nosotros tenemos que estar listos, porque de algo sí estamos seguros, que la muerte es segura, mi hermano, que la muerte no sorprenda a uno de nosotros estando en imprudencia, ¿verdad? Estando desalistado, si le podemos decir así. Usted tiene que estar preparado, porque los acontecimientos, vuelvo y repito, anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo creo en mi corazón, ¿verdad? Yo creo en la palabra, yo creo el que el Señor viene pronto. ¿Por qué? Porque Él no lo prometió, porque Él no lo prometió, porque nadie de nosotros nos tenemos que apurar y estar enfocados, ¿verdad? En que si el anticristo, que si los sellos, que si los jinetes, que si todas estas cosas, ¿verdad? Que de cierta manera están intimidando al pueblo de Dios y a los que no conocen, de cierta manera asustándolos, aún dentro de la iglesia, asustando al pueblo del Señor, trayendo un miedo que no debemos de recibir de ninguna manera, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, dice la palabra, sino de dominio propio, ¿verdad? Este hermano, usted no va a quedarse aquí cuando sea la tribulación. Lo que estamos pasando ahorita es simplemente que el Señor dio permiso para que el pueblo del Señor fuera sacudido, ¿verdad? Como lo hizo con Pedro, con los discípulos, le he dado permiso a Satanás de que te zarandee. Así mismo está haciendo el Señor, sacudiéndonos a cada uno de nosotros para que despertemos de ese, de cierta manera, que nos hemos estado confortables, ¿verdad? Nuestro pastor en las últimas prédicas que él está dando, está hablando de no ser igual. ¿Qué va a ser después de la pandemia? ¿Qué va a ser después de todo este caos que se vivió? ¿Qué va a ser, hermanos? Usted se tiene que estar preparando con su lámpara encendida, con aceite, y con aceite aún extra, hermanos. ¿Para qué? Para que esperemos y no nos cansemos de esperar la venida del Señor, o a encontrarnos con Él mismo si Él nos llamase el día de hoy, ¿verdad? Y yo estoy bien contenta, hermanos, porque aunque hay caos, aunque hay yo tengo una paz que yo sé que viene del cielo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que la paz no se compara con la que el mundo tiene. Por eso es que un cristiano que ha sido nacido de nuevo tiene que sentir esa paz. No tiene que haber miedo ni temor en ninguno de nosotros, porque el Señor está en control, ¿verdad? So, hermanos, enfóquese, no deje que nada lo desenfoque de lo que el Señor está tratando de anunciarnos a nosotros, de lo que nos ha venido diciendo a través de los tiempos, a través de la palabra. Dice la palabra del Señor que cuando todas estas cosas empiecen a acontecer, nos dice que levantemos nuestra cabeza, ¿verdad? Ergido en nuestra cabeza, pero yo quiero que tú me entiendas, que levantes tu cabeza, que pongas tu mirada en lo que está en el cielo, porque nuestro galardón es grande, que no pertenece a este mundo, hermanos. Usted no es de aquí, nosotros solo somos pasajeros, somos peregrinos en esta tierra que no nos pertenece. Nosotros no nos debemos de arraigar, de hacer raíz en este lugar que no es de nosotros, ¿verdad? So, para quitar, ¿verdad?, todo ese miedo, nos tenemos que desenfocar de lo que el enemigo está de cierta manera bombardeando a la iglesia, hermanos. Y no estoy haciendo menos lo que va a pasar en cuando la iglesia ya no esté aquí. Eso es, pero eso viene después, hermano. Por eso vamos a enseñar, por eso usted tiene que estudiar la palabra para estar preparados, porque usted no se quiere quedar, ¿verdad? Usted se quiere ir con el Señor, ¿verdad? Usted no quiere estar aquí cuando todo eso, ese día terrible, dice que para muchos será el día terrible, pero para la iglesia que se va con el Señor va a ser el día glorioso, donde nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad? Dice, las vírgenes prudentes somos la iglesia, la que está esperando el regreso de Cristo, el que está alerta, el que está velando, el que está orando, porque es la manera en que usted y yo vamos a llegar a tener esa intimidad con el Señor, es la manera en que nosotros nos vamos a poder sentir esa paz que el Señor quiere que nosotros sientamos. ¿Dónde la vamos a sentir? ¿Cómo la vamos a encontrar si no estamos velando, verdad? Y nos dice que las prudentes son aquellas que estaban velando, aquellas que estaban orando, que se mantenían ocupados en la palabra, en la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios Eterno, ¿verdad? Ellas estaban llenas de su presencia, porque acuérdese que no sabemos cuándo el Señor regrese
por su iglesia. Tenemos que estar listos, hermanos. Tenemos que estar preparados. No seamos como las imprudentes, esas cinco imprudentes que estaban dentro, hermanos. Estaban dentro de la invitación, ¿verdad? Estaban quizás ahorita nosotros, hermano, como iglesia, que habemos muchos. Y estamos todos juntos y todos venimos a la iglesia, todos, quizás hasta usted puede abrir la Biblia, quizás puede hincarse y llorar, pero aún ahí ellas estaban las 10 juntas, las 10 invitadas, ¿verdad? Pero ellas estando dentro, teniendo su lámpara, que significa la palabra, no tomaron las cosas en serio, hicieron caso omiso, ignoraron la palabra verdad. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia. Y el Señor nos está llamando a un despertamiento, hermanos, antes de que su vida sea avivada. Tiene que ser despertada, ¿verdad? Y dejar de ignorar la palabra que está escrita, que ya fue escrita, que ya fue declarada, que no le podemos agregar, que el Señor ya nos dijo que cuando todas estas cosas sucedan, nosotros debemos de estar conscientes, pero hemos hecho caso omiso de tal cosa, que vivimos la vida como si el Señor no fuese a venir, ¿verdad? Y estas mujeres imprudentes, estas vírgenes imprudentes, imagínense las 10 juntas, las 10 vírgenes. ¿Qué significa vírgenes en la palabra? Eran vírgenes, vírgenes, no tenían mancha, ¿verdad? Pero aún así había 5 imprudentes. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde, que nos fortalezca. Pero no oraban, hermanos, se puede ver, ¿verdad? Si estudia la palabra, cómo se obtienen estas cosas, no son magia. Se llama que buscaban la presencia del Señor, velaban, dicen la palabra, podemos escuchar la palabra, mirar la palabra, velar, significa siempre orando, ¿verdad? Buscando, dice, estas mujeres no oraban, no tenían comunión con Dios, no se santificaban, no estaban listas, no estaban preparadas, no reconocieron los tiempos, no reconocieron nada de lo que el Señor ya les había dicho, ¿verdad? Como la venida del Señor, nosotros, hermanos, como la venida del Señor, nos hemos descuidado como iglesia, hermanos. No tome esto como un juicio del Señor en lo que estamos viviendo, pero sí tómelo como un sacudimiento, un zarandeo que el Señor está haciendo en nuestras vidas para despertarnos, ¿verdad? Para decirnos, hijo mío, recuerda lo que ya está escrito. No te dejes, no pierdas tu enfoque. La iglesia se tiene que reenfocar. La vida del cristiano tiene que cambiar. La vida del cristiano que tiene que regresar a su primer amor. Tiene que regresar a los principios de la palabra, ¿verdad? Los principios de lo que era velar y buscar del Señor y su presencia. Las fiestas de la boda. Es el reino de los cielos, representada el gran banquete de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9. Todos fueron invitados, repito, todos fueron y todos son invitados el día de hoy, todos los días, a venir ante la presencia del Dios Todopoderoso. Aquel que no le conoce, hoy es el día de tu salvación, ¿verdad? Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es el día en que el Señor está llamando a tu corazón que vengas a sus pies. Aquel que se ha apartado del Señor, también el Señor lo está esperando. También el Señor restaura todavía. También el Señor perdona. El Señor no ha parado de perdonar a sus hijos. Aún aquel, ¿verdad?, que cree estar bien. Mirar que no caiga, ¿verdad? Mirar que no caiga. Y así toda la iglesia juntamente, ¿verdad? Todos los hijos de Dios tienen esta invitación. Pero solo aquellos que la acepten, solo aquellos que se preparen, solo aquellos que estén listos podrán entrar a las fiestas, ¿verdad? Las 5 prudentes llevaban una vida de oración. Tenían vigilia, vigilia era vigilada, no estar ahí todo el día, pero tenían vigilia, vigilaban por sus vidas, ¿verdad? Se consagraban diariamente, así nosotros mismamente tenemos que hacer todos los días,
porque todos los días aquí en este mundo pecamos, hermanos, tenemos tribulación, decimos, pensamos cosas que quizás están erróneas, que quizás esos malos pensamientos, ¿verdad? Pero hay una oportunidad y el Señor nos está llamando a que abramos nuestros ojos espirituales, hermano. Deja de mirar con los ojos carnales y enfócate en lo que está en el cielo. Deja de mirar las cosas que aquí nos ofrece este mundo, que sabemos que es pasajero, dice la palabra, que todo esto pasará, pero su palabra permanece para siempre, ¿verdad? Y es lo que único que podemos guardar en nuestro corazón. En el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23 dice la palabra del Señor: y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Palabra del Señor, hermanos, el Señor nos está hablando, el Señor no ha callado, el Señor en su palabra nos está diciendo que Él viene pronto. Él nunca hace nada, mi hermano, déjame y te digo, sin antes avisarnos. Al Señor nosotros no nos agarra desprevenido, no debería de, ¿por qué? Porque el Señor nos lo dice en su palabra, que estar siempre atentos. Velar, pero nosotros la iglesia, al igual que estas vírgenes, nos hemos dormido, nos hemos, quizás unas, prácticamente todos hemos dormido. Hemos dormido, eso nos ha llevado a cierta manera ignorar las cosas, ignorar los acontecimientos y llegar a tener este temor que ahorita la iglesia de muchos están pasando, aunque no lo aceptemos, hay temor en la casa de Dios, hay temor entre el pueblo del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor nos, vuelvo y repito, nos ha dicho, en su palabra nos dice que no debemos de tener un espíritu de temor porque no proviene de Él. El espíritu del miedo no proviene del Señor. Sabemos que el miedo paraliza y el miedo ha paralizado toda una nación y todo un mundo completo a llegar al punto de que no podemos congregarnos, ¿verdad? Ahorita yo sé que muchos están, unos pocos están tratando de recongregar, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios, hermanos, pero aún así, si no pasase, si tardase, usted tiene que estar listo ahí donde está, porque usted tiene la palabra, porque usted ha guardado la palabra en su corazón, ¿verdad? Porque usted ha creído en la venida del Señor Jesucristo y por eso seguimos alentando al pueblo a que no deje de orar, a que vele, a que vigile, a que no se sienta cómodo, que no piense que el chequecito que le está mandando el gobierno le va a servir de mucho, hermano. No se confíe de nada de eso. Confíese de la palabra del Señor, porque esto no va a pasar, hermanos. Déjeme y te digo que esto se va a poner un poquito más peor, pero aún así nosotros tenemos la esperanza. Todo aquel que ha creído en el Señor, que aunque vengan tiempos duros, aunque esto se complique, sabemos en quién hemos confiado y ahí hemos puesto nuestra esperanza, mi hermano. Allí nos hemos puesto firmes y creer que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es el que suple todas nuestras necesidades conforme a su voluntad y no la de nosotros, ¿verdad? Quizás no nos va a sobrar, pero no nos va a faltar, que hasta podemos compartir con aquel que no tiene. Vamos a hablar ahora de las cinco insensatas. Dice, tenían amistad con el mundo, mi hermano. Eso es lo que está pasando en la iglesia, en todo creyente que anda escuchando donde no debe y se anda metiendo donde no debe de meterse, ¿verdad? Tenían amistad con el mundo, seguían las mismas costumbres, actos, actitudes de la vida anterior. Así mismamente, aunque las 10 fueron invitadas, vuelvo y repito, fueron invitadas al mismo evento, se les dieron los, quizás así le podamos decir, las mismas reglas, los mismos requisitos, tal cosa, y 5 hicieron caso y las otras 5 hicieron como que no iba a pasar nada, que al cabo que tanto es tantito. Así mismo la iglesia, que tantito que peque y deje entrar el pecado y que al cabo que sigo siendo virgen, ¿verdad? Eran vírgenes, aquí no dice que dejaron de serlo, no, pero no habían cambiado su vida. Su vida anterior seguía siendo la misma y yo creo fielmente que el Señor está haciendo que nosotros pasemos de cierta manera un proceso, hermanos, un proceso
porque vamos a ser refinados, ¿verdad? Como el oro, sea madera, sea oro, sea lo que sea, en el pasando por el fuego, ¿verdad? Él nos está refinando. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se quede, hermanos. Él no quiere que tú te quedes. Pero aún estas cinco insensatas, estando dentro de la invitación, dentro de la iglesia, no habían cambiado, ¿verdad? Seguían quizás las costumbres, ¿verdad? Voy a hablarle a la iglesia actual. Seguían las costumbres de la vida anterior. Se les hace bien fácil ir y hacer lo mismo que hacían cuando nadie los ve. Cuando los amigos con los que te juntas todavía, ¿verdad?, no conocen al Señor. Y tú vas allá y haces lo mismo que ellos, pero tú sigues siendo cristiano. Cristiana, ¿verdad? Entonces ahí entra la insensatez, la necedad del que dice ser hijo de Dios y se junta con el mismo diablo, ¿verdad? Entonces esa es una manera que la explico para que la entendamos, ¿verdad? Yo creo que aquellos que hemos venido al Señor y venimos de nuestra vida pasada, batallamos un poco para poder afirmarnos en la palabra del Señor, pero ¿qué nos hizo afirmarnos? Velar, orar, y nos sigue y me sigue buscando del Señor. Lo necesito diariamente porque la vida anterior, yo ya moría la vida anterior. Quizás la iglesia no ha morido, ¿verdad? No todos, no le estoy hablando a todos, le estoy hablando a aquel que sabe en su corazón que no ha dejado morir al viejo yo. Necesitas nacer de nuevo. Quizás no te entregaste al Señor de todo corazón. Quizás, ¿verdad?, la emoción te llevó a aceptar una invitación que realmente tú no aceptaste en tu corazón. Pero hoy es el día del Señor. Hoy es el día de tu salvación, ¿verdad? Hoy es el día en que el Señor quiere restaurar tu vida. Si estás aquí, todavía hay oportunidad, ¿verdad? Dice en el libro de Santiago 4:4, regresando a las insensatas, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del hombre, se constituye enemigo de Dios. Esta es palabra del Señor, hermano, no es algo que yo me inventé, está escrita en su palabra. Puede ir a Primera de Juan 2:15-16, también habla de esto, de lo que es amistad, en amistad con el mundo, enemistad con Dios, ¿verdad? No podemos seguir siendo los mismos, no le podemos servir a dos dioses, porque a uno le vamos a quedar mal. En este caso, tú como creyente que me estás escuchando, porque la palabra de las parábolas fue escrita para la iglesia, para aquellos que creían. Usted no juzgue al que no crea, que no ha aceptado y que no cree en el Señor como usted. ¿Por qué? Porque sería injusto, ¿verdad? Eso el Señor se encargará de ellos. Pero tú, hermano, que conoces la palabra del Señor y has hecho caso omiso de los acontecimientos, de lo que está hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Nos llama el Señor y nos da una reprensión, ¿verdad? Y hasta nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? Nos lo está diciendo bien claro. No podemos. Y cuando está hablando de amistad, hermano, no confunda las palabras, ¿verdad? No se vaya por otro lado. Usted sabe cuando usted está con Dios o cuando está con el diablo, está en medio, ¿verdad?, de los dos. Tiene un pie aquí y tiene el otro acá, pero la palabra del Señor dice que no podemos, o estamos calientes o estamos fríos, porque no podemos estar tibios, porque Él nos vomitará de su boca. Lo dice en Apocalipsis, en las siete iglesias, hablándole a la iglesia Laodicea, ¿verdad? Las lámparas vacías, sin luz, sin aceite, apagadas, ¿verdad? Dice la palabra, sigo en las insensatas. En Job 18:6 dice: la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Proverbios 13:9 dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Verdad? Hermanos, tenemos que tener firmeza, porque la venida del Señor está pronto. La venida del Señor es más que verdad, es la verdad. Su iglesia pronto se irá, mi Señor vendrá, levantará su iglesia y entonces se quedará aquel que no aceptó, ¿verdad? Y vendrán los eventos que tengan que venir en eso, pero yo me enfoco en lo que yo voy a hacer cuando yo me vaya. Bueno, yo no voy a hacer nada, todo lo va a hacer el Señor, va a llevar a su iglesia.
y, ¿verdad? Y vamos a estar contentos, pero aquí nos dice, ¿verdad? Siguiendo la parábola, y se cerró la puerta en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, ¿verdad? Se cerró. ¿Qué significa se cerró la puerta? El juicio final, hermanos. Se cerró la puerta. Ya no, nadie pudo entrar, ¿verdad? Y cuando tocaron y tocaron, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dios no es un Dios malo, hermano. Usted no se crea que es un Dios que trae el, ¿cómo le llaman? El látigo en la mano. No lo es. Él dio una advertencia. Él siempre nos avisa antes de que lo otro venga. Pero nosotros somos los que hemos hecho caso omiso. Nos hemos hecho de la vista gorda y no hemos querido escuchar la palabra que el Señor ya había dicho, ¿verdad? Entonces, no pongamos a Dios como un ogro, como un monstruo, porque Él no lo es. Él es el Dios soberano. Él es el Dios poderoso, y él nos dijo en su palabra, nos lo dice y nos lo dice, velar, ¿verdad? Pero se llegó el día en que la fiesta empezó, las bodas comenzaron, el novio, el esposo, ¿verdad? Jesucristo llegó por su iglesia y la puerta se cerró, ¿verdad? Final, cuando algo se cierra, se acaba, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que recordar cada día, mi hermano, como su palabra nos lo dice. Como, hermano, usted tiene la palabra, usted tiene la palabra, usted puede recordar todo lo que el Señor nos dice, porque aquí está, y aún, si vamos, ¿verdad? Dice, cuando vengan esos tiempos en que queremos hacer cosas que no indebidas, dice la palabra del Señor, que has guardado tus dichos en mi corazón para no pecar en contra tuya, dice, creo que en el salmo, en uno de los salmos, me lo sé en inglés porque fue el primero que me aprendí dando la escuela dominical de los niños, que he escondido tu palabra, tus dichos, y hermano, tomemos esa palabra, creamos, ¿verdad? Que sabemos que si pecamos, abogado tenemos, hermano, todavía, usted no está solo, el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo todavía está aquí, el Espíritu Santo todavía está obrando, hermanos. Él no ha venido la tribulación para que el Espíritu Santo se haya ido. Usted todavía puede recurrir a Él. Usted lo que tiene es todo lo que tenemos, el Espíritu Santo. El Señor no nos dejó huérfanos, Él dejó a su Espíritu Santo para que nosotros podamos ir a Él, ¿verdad? Vamos a recordar, ¿verdad? Les decía cada día lo que dice su palabra. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En Lucas 12:35, ¿verdad? Nos dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En Lucas 12:35, ahí lo puede encontrar, hermano. Seamos la iglesia de Cristo. Seamos la iglesia que el Señor llamó. Seamos esa iglesia que se levante. Que sea transformada, ¿verdad? Que seamos de testimonio para aquellos que no conocen la palabra. Mi Padre Dios nos bendiga, nos llene de sabiduría de lo alto para poder nosotros compartir las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no a nosotros, mi hermano, no estamos para que nos glorifiquen a nosotros. La palabra nos dice que vean en nosotros la luz de Cristo para que sea glorificado nuestro Señor. Aquí no se trata del yo, dejemos de ser esa iglesia egoísta, dejemos de ser esa iglesia que el Señor no nos llamó. Aquí no se trata de quién tiene la mejor cara, quién habla mejor, quién predica mejor. Aquí se trata de aquel que tiene el corazón de servirle a Dios Todopoderoso y entregarse a Él y compartir las buenas nuevas de salvación. Se, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En Primera de Tesalonicenses 5:6 nos anima, ¿verdad? La palabra, el mismo Dios nos está animando a través de su palabra. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En Santiago 5, capítulo 7 y 8, no, versos 7 y 8, nos está volviendo a repetir que la venida del Señor se acerca, mi hermano, pero nos está animando, ¿verdad?, a que tengamos paciencia, a que nos afirmemos en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro corazón, porque es lo que va a buscar el Señor, es lo que va a venir a Él a buscar ese día, un corazón arrepentido, ¿verdad? Un corazón que le anhela poder ser llevado en ese día tan llamado el rapto, ¿verdad?, que estamos esperando como iglesia. Voy a leer en primera de Pedro, San Pedro 1, versículo 3 al 9, con estos voy a llegar al final, mis hermanos. No me estoy tomando el tiempo, ni puedo ver el tiempo, está muy lejos, pero yo sé que usted, es bien difícil mantenerlo en la pantalla, hermano, estar mirando a alguien que esté hablando, porque yo sé que las ocupaciones de la casa, pero deténgase, porque el Señor tiene una palabra, porque el Señor está hablando a los corazones, porque el Señor te está diciendo, detente, detente a escuchar lo que hoy el Señor te está hablando a tu corazón. En primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, voy a estar leyendo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, tome esto como una prueba, dice el Señor, ¿verdad? En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alégrate, mi Dios, es bueno, porque quizás estabas cabeceando, quizás ya te habías hasta dormido, y con esta pandemia el Señor te sacudió y te levantó y te dijo: hija mía, hijo mío, no has pasado tiempo conmigo, y te tengo que cerrar la puerta para que vengas a tu aposento y podamos tener comunión. Dice en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedor, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, dice el Señor en su palabra. ¿Qué más ánimo queremos? Que el Señor mismo nos está diciendo que aunque estemos pasando por estas pruebas, el Señor está con nosotros, que el Señor no ha abandonado a su pueblo, que su mano no se ha cortado para con sus hijos, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando uno llega y puede encontrar, ¿verdad?, ese ánimo en su palabra, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Yo me gozo, ¿verdad?, con la palabra del Señor cuando estamos pasando por la prueba, la dificultad, y vienen los problemas, y yo me acuerdo de lo que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué he guardado su palabra en mi corazón? ¿Para qué? Para que cuando vengan los tiempos de la prueba, de la aflicción, de la angustia, yo recuerde lo que Él ya nos dijo, ¿verdad? Hermanos, voy a cerrar con esta pregunta, conclusión, exclamación, como usted le quiera llamar. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo está tu lámpara? ¿Verdad? Si el Señor viniera hoy, ¿cómo está tu lámpara? Eso es en lo que tenemos que meditar y tenemos que pensar, ¿verdad? En lo que hemos hablado, ¿verdad? El Señor no tarda. El Señor no tarda. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mi hermano, yo te animo a que te prepares con la palabra del Señor.
con la palabra, velar en todo tiempo, orar, buscar de su presencia, buscar, ¿verdad?, esa llenura que viene del cielo, ¿verdad?, buscar el Espíritu Santo. A terminar, hermanos, regresando a Mateo 25:13, dice: velar, velar pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta fue palabra del Señor, mi hermano. Yo te quiero dejar con una oración. Lo dije en el medio, ¿verdad? Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, quizás dirás, por estos medios, el Señor, volvemos a lo mismo. Él es soberano, Él lo hace como Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Esa es la soberanía de nuestro Padre Dios. Yo te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón. Que no sea por la emoción, que no sea porque tienes miedo, pero que sea porque tú has reconocido que Él es lo único que tenemos. Que todo lo que tú miras aquí, que todo lo que tú miras fuera, tanto desde la naturaleza, aún hasta lo que es materia, todo pasa porque el Señor así lo decide. Porque Él lo permite, porque Él permitió que esta mañana tú estuvieras frente a esta pantalla, quizás por tu teléfono, quizás solo escuchando, que tú escucharas que Él viene pronto, que Él viene pronto y que su iglesia se tiene que preparar como nunca antes, porque no conocemos ni el día ni la hora, que sabemos que su venida está pronto porque los acontecimientos y todo lo que nos rodea nos está hablando. Que aún hasta el mismo enemigo nos habla y nos dice que la venida del Señor está pronto. ¿Por qué? Porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando personas que están débiles en la fe, que quizás ya no tuvieron oportunidad. Anda buscando gente que se ha salido del rebaño, que anda perdido, que anda buscando donde nada se le perdió, pero anda desenfocado. Pero el Señor que es soberano, que es fuerte, que es misericordioso, Él quiere que vengas a sus pies. Él te está dando la oportunidad de que tú vengas y le pidas perdón y te humilles ante la presencia del Dios Todopoderoso. Él es el Dios eterno. Él no ha cortado su mano para con nosotros. Porque tú y yo estamos aquí presentes y parados y escuchando y viviendo un nuevo día. Porque Él ha sido bueno. Pero Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque esta pandemia que estamos pasando será solo un tiempo. Lo acabamos de leer en su palabra. Que esto será pasajero. Que será un poco de tiempo que la iglesia tiene que ser zarandeada. Para que podamos despertar y poder avivar dentro de nosotros esa luz. Que quizás a muchos el aceite se les está acabando. Porque no han ido ante la presencia del Dios Todopoderoso y entregar su vida completamente. Porque quizás sigues teniendo amistad con el mundo. Porque quizás no has podido dejar esos vicios, ese pecado en el que tú vives. Pero el Señor está llamando a su iglesia a que venga, a que se arrepienta, porque los días se van a cortar, porque vendrán aún tiempos más duros, dice la palabra. Pero tú, iglesia, tú mantente firme, tú mantente firme para que ese día tan glorioso que el Señor levante a su iglesia, estés preparado y te puedas ir con Él. Para que podamos ser llevados en el día del rapto. Pero tenemos que velar. Tenemos que velar porque Dios es justo. Dios es justo. Él no nos va a llevar desprevenidos, hermano. Él está hablando. Él quiere que lo entreguemos todo el día de hoy. Que hoy sea un nuevo comenzar en tu vida. Que las cosas viejas pasaron. Pero que hoy sea un comenzar nuevo. Que hoy podamos compartir de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No tomemos esta pandemia como unas vacaciones. Ni aún el cheque que te está mandando el gobierno. No lo tomes a la ligera.
que todo esto va a traer consecuencias, mi hermano. Pero tú tienes que estar preparado. Velar, velar y orar por toda esta nación, por todo el mundo, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente y por los presidentes de muchas naciones. Porque van a venir decisiones que cada uno tiene que tomar como nación, que van a traer ciertos cambios a la vida de cada nación, pero aún así, al final de cuentas, como mundo, todo se va a ir acomodando, mi hermano. Pero tú, iglesia, tú que escuchas, tú que entiendes, tú que has conocido la palabra, regocíjate. Alégrate en el día de tu salvación, porque el Señor viene pronto. Porque el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, se llevará a su iglesia y tú te quieres ir con Él. Tú no quieres quedarte a la gran tribulación, mi hermano. Menos cuando tú conociste la palabra. Menos cuando tú escuchaste, hiciste caso omiso del arrepentimiento y la santidad. Tú no te quieres quedar aquí, mi hermano. La palabra nos dice y nos llama y nos reprende aún y hasta nos dice: hipócritas, conoced los tiempos y sabéis cuando está nublado y dices va a llover. Pero aún mirando lo que pasa en tu alrededor y aún en los mundos, en las naciones y a través de las noticias, haces caso omiso. Y nos llama hipócritas, ¿por qué será? Porque hemos negado la palabra. Oh, almas adúlteras, nos dice el Señor. Velar, porque la venida del Señor está pronto, mi hermano. No somos nada, mi hermano, aquí en este mundo. No améis lo que hay aquí. Despréndete de todo eso. Despréndete de lo material que ofrece el mundo. Porque lo que el Señor tiene guardado para ti no se compara. No se compara con ese galardón que tiene aquel día que te entregará. No se compara esa gran fiesta de la boda con las fiestas que tenemos aquí, los pocos momentos de alegría. Gózate, gózate cada día cuando te metas con el Señor en intimidad. Y yo te invito, mi hermano, que si no tienes una vida de oración, comienza a cultivarla. Comienza a buscar de la presencia del Altísimo, del Dios eterno, porque Él es el único que tenemos. Al final de cuentas, mi hermano, en esta pandemia, estás tú solo. Estás tú solo. Si esta pandemia no te ha cambiado la vida, si esta pandemia que estamos viviendo, que la podemos ver, luchando contra un enemigo, teniéndole un enemigo que no miramos, nos ha paralizado. Tú no te quieres quedar cuando el enemigo entonces sí se revele, ¿verdad? Ahora es el tiempo de buscar al Señor. No dejes que nada de esto perturbe tu caminar con el Señor. Lo que va a pasar, esto pasará. Y regresaremos como iglesia a reunirnos como hermanos. Y allí es donde la iglesia se va a mirar resplandeciente, si hemos sido transformados, si hemos querido que el Señor nos tome en sus manos y sea el alfarero de nuestras vidas, si queremos ponernos a disposición de Él y dejar que Él nos moldee en este tiempo de distanciamiento que le llaman, si queremos que Él nos moldee, se va a ver, hermano. Se va a ver, no sea como estas 5 vírgenes imprudentes, que aunque eran vírgenes, no estaban preparadas por la necedad, por el egoísmo que hoy existe, por el pleito entre el ser humano. Hoy es el día, mi hermano. Si usted tiene cuentas que tiene que arreglar con alguien, vaya y arréglelas. Si usted en su corazón hay falta de perdón, pida perdón. Alistémonos. No podemos estar hablando. Una hermana predicaba en el Facebook y dijo algo que me quedé, wow.
Podemos hablar de los jinetes del Apocalipsis, de los sellos, de las copas de la ira, de todo esto que va a acontecer, y tenemos tanto teológicamente conocimiento, hermanos, pero no nos hemos pedido perdón cuando nos hemos ofendido. ¿Cómo podemos hablar de tanta cosa y no hemos pedido perdón? El Señor nos guarde, hermanos. Arreglemos nuestra vida, preparémonos y alistemos, porque la venida del Señor está pronto. Yo los bendigo, hermanos. Yo les doy gracias nuevamente por haberse tomado este tiempo, mi hermano, de poder estar escuchando la palabra del Señor que tenía para ti en esta mañana. Yo te invito, si tienes alguna petición, vuelvo y repito, ahí déjela, hermanos, escríbala, hable a la iglesia, hábleme a mí, aquel que me conoce, hable a cualquier hermano de la iglesia. Hermano, el teléfono tiene, si usted habla, le contesta el otro lado, ¿verdad? Y igualmente, no espere que alguien le esté hablando nada más a usted. Usted también háblele a alguien. Usted también haga de ejemplo de lo que el Señor, ¿verdad?, es en nuestras vidas. Que ese amor del Señor vuelva a nosotros, ¿verdad? Que no, no, que volvamos a ese primer amor con nuestro Señor primeramente, para que entonces vuelva a renacer en nosotros y podernos ver como lo que el Señor nos ha llamado a ser testigos de su palabra, ¿verdad? Y que nos identifiquen por medio del amor, por medio del amor. Yo los bendigo, hermanos, nuevamente y los animo a que sigamos buscando del Señor, ¿verdad? Que sigamos fervientemente en oración, buscando su presencia, buscando de su dirección y su guía. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz día a todas las madrecitas que nos miraron y a las que no nos miraron ahorita, nos van a mirar después. Felicidades y gócense en este día, mis hermanos. Bendiciones. Gracias.